estado del estado Mérida. Entonces son pertenecientes algo así como a Chihuahua, parte de Chihuahua, 3, 4 horas en la vida, llegamos a ellos, vivimos las aguas termales, la venta gracias a su amigo Los Andes. El día de hoy que nos llegó por esta zona fue el amigo Leonardo. Gracias a Leonardo y a todos los amigos de familiares de él que pusieron esta invitación de hoy, Luisa. Precisamente gracias a ellos, así que necesitamos personas que visiten un poquito por la gente que quiere conocer de aquí esta zona de Cabo Verde, de la Sierra Panamericana, que tiene muchas cosas bellísimas que disfrutar. Vive la aventura, conoce, camina, disfruta. Continuando con nuestras aventuras, Luisa se propuso hoy, domingo, ¿de qué? 4. Luisa se propuso hoy domingo 4 de agosto de 2013 llegar a estas aguas del río Cacique, donde se puede observar y se puede sentir el calor de sus aguas, aguas termales. Así como lo escuchan, este río pertenece al municipio Sucre, municipio de parte de Chihuahua, municipio Sucre del estado Mérida. Gracias a nuestros compañeros, Leonardo nuevamente y su familia, que muy gentilmente nos invitaron, nos esperaron, nos trajeron a este sitio como guías, precisamente nuestro grupo. Ahora conocemos y estamos dispuestos precisamente a que las demás personas conozcan y sientan las riquezas que nos ofrece nuestro querido estado de Mérida. Allá están ellos disfrutando del calor, agua hirviendo. Es la que dentro del video no pueden sentir esas temperaturas que están allá hirviendo, pero disfrutando precisamente la naturaleza, aguas termales. Ahora los dejo en la cámara de Carlos Rojas, Robinson López y el profesor Pedro, que está disfrutando de esas aguas termales. ¡Vamos para allá! Echarnos un chapuzón y regresar a nuestro hogar de origen, el Vigía. Con Suiza, camina, conoce y disfruta. Hasta la próxima.